Muy buenas, Warrior. Bueno, primero que nada, feliz Navidad a todos. Espero que hayáis pasado pues unos días chulos en familia, con amigos, en fin, como se suelen pasar estos días. Pues es que acabo de llegar a casa hace nada, he llegado lo tiempo que me ha dado de llegar, ducharme y ponerme pues para estar por casa y me ha saltado una notificación en el móvil del Botellas. En la cual ponía así, reacciono al tráiler de Batman. Yo he dicho, tráiler de Batman, llevo todo el día currando, desconectado, no había visto el móvil para nada, y me entero que hay un tráiler de Batman. Evidentemente no he visto el vídeo, me he metido en redes sociales y he visto que hay un nuevo tráiler de Batman. Y faltan 3 meses para el estreno, y me he pensado seriamente, ya no solo hacer este vídeo, sino reaccionar al tráiler, porque no sé si quiero verlo, si no quiero verlo. Siempre me pasa igual, no quiero verlo, no quiero ir con más información de la que, pues, de la que toca, porque es una peli que quiero disfrutarla 100% en el cine, contra menos sepa mejor. Pero no he podido, Warriors, no he podido contenerme, así que me dispongo a verlo y a reaccionar con todos vosotros. Como siempre, Warriors, no me enrollo más. Intro y reaccionamos a este nuevo tráiler de Batman. Pues nada, ya lo tengo aquí preparadito, tengo aquí la pantalla del ordenador y estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso porque estoy viendo aquí el primer fotograma y es el pedazo de culo del Batmóvil. Voy a ello. ¿Quién es esta chica? Eso parece la escena esta que vimos en el otro tráiler de la persecución del pingüino. Sí, wow. Qué brutalidad, tío. Dios. Qué bruta va a ser esta peli, gente. Oh, Alfred. Me flipa este Alfred, ¿eh? Me tiene muy loco. Esto yo creo que va a ser lo mejor de la peli, sin duda. Todo el tema de los acertijos, todas las trampas del acertijo. Selina, tío. Selina es brutal. ¿Qué puto tono tiene esta peli, tío? ¿Qué puto tono? ¡Buah! ¡Buah! ¡Hostia! ¡Qué detectivesco va a ser todo esto, de verdad! La implicación que se le ve a Batman con el acertijo y todo lo que le está puteando, seguro. Fotografía es brutal. Y la acción ya. Es mío de mi vida. Qué Catwoman, tío. Qué locura, tío. Qué puta locura. Qué tono. Qué todo, tío. La acción. Es que es todo. El tono, el color, la fotografía, ellos. Cuando te quedas sin palabras, es que te quedas sin palabras. Estoy, de verdad, estoy procesando lo que acabo
de ver, porque no sé si me han contado más de lo que quería saber, pero es que es flipante. O sea, es que es flipante. Voy a ponerme el puto trailer en bucle, porque creo que va a ser una locura, Warriors. Esta película tiene de todo. Es cine negro, cine policíaco, pero al 100% lo que se puede ver. Está claro que es Batman y a mí me encanta Batman, como sabéis, y sé que va a ser el prota y que la galería de villanos va a estar ahí, que va a estar Catwoman, que va a estar Alfred, ¿no? Sabemos que todo eso está ahí. Pero es que si en vez de ser Batman estamos hablando de, no sé, de Pepito Pérez, es que me da igual el nombre del prota de esta película, si fuese un superhéroe, un policía, un detective, es que me da igual, es que estoy dentrísimo con lo que acabo de ver en este tráiler, estoy súper dentro de esta peli y bueno, y teniendo en cuenta del personaje que es. Es una locura, Dios mío. Estamos hablando de que Robert Pattinson puede ser que se convierta en mi Batman favorito. O sea, es que no me quiero desmadrar, no me quiero. ¿Ves? Por eso no quiero ver estos trailers, porque me vengo súper arriba y ahora, hasta el 4 de marzo, no vamos a poder ver esto y yo no sé qué voy a hacer con mi vida. En fin, Warriors, nada, reacción rápida al trailer. Me lo voy a poner en bucle, pero como mil veces, porque me lo voy a poner en bucle, no sé, esta noche no duermo, esta noche es tráiler, 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 tráiler. Un buen like, Warriors, como siempre, si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, atentos, porque esta noche mismo voy a colgar un sorteo que va a ser de Instagram, ¿vale? Muy atentos, en el que vamos a sortear junto con los amigos de Zascanauta, vamos a sortear camiseta, sudadera, bueno, estamos ahí barajando las posibilidades, así que muy atentos a mi Instagram, porque si no es esta noche, entre esta noche y mañana tendréis las bases para concursar y todo lo que hace falta para llevaros, pues ya veremos si una camiseta, una sudadera o qué sorteamos al final. Gente, un saludito y nos vemos muy pronto. Adiós.